mañana. Ya sabéis dónde estamos. Estamos en 1 Pedro, capítulo 4. Ya está, hemos llegado al cuarto capítulo y estamos abriendo la Biblia. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Bueno, vamos a leer del 3:14 porque estamos en una sola línea de pensamiento. El título del mensaje en esta mañana es Soldados de Cristo. Soldados. Somos soldados del Señor. No somos mariposas. Somos soldados. 1 Pedro, capítulo 3. Si alguien pudiera leer del 14 hasta el 4:1, porfis. 1 Pedro 3:14 al 4:1. Sí, alguien, porfis. Excelente, muy bien leído, gloria a Dios. Pues bien, estoy viendo 3-4 caras nuevas, así que de nuevo, vamos a hacer un repaso. Los que sois de casa, lo siento mucho, estáis hartos de escuchar esto, pero bueno, una vez más. Pedro ha dividido hasta este punto la carta en 4 partes principales. La primera parte habla del Evangelio. La segunda parte habla de la santificación. La tercera parte, sumisión. Y la cuarta parte, persecución. Y estamos viendo desde el 3:14 en adelante argumentos que Pedro emplea para animar al pueblo perseguido de Dios. Hasta esta fecha hemos visto 4 argumentos principales, a saber, 1, nuestra esperanza. Ya que tenemos esperanza, podemos soportar las aflicciones. Número 2, el temor a Dios. Si tú y yo tememos al Señor, no tenemos por qué temer a los hombres. Número 3, una buena conciencia. Si tú y yo vivimos en santidad con una buena conciencia, no tenemos por qué tener miedo a la hora de sufrir por la fe. Y número 4, el ejemplo de Jesucristo. Y las últimas dos semanas hemos visto 2 subpuntos dentro del tema de Jesucristo. Hace 2 semanas predicamos sobre los días de Noé. Jesús en el Espíritu predicó a través de Noé a los rebeldes. Y la semana pasada hablamos sobre el bautismo. ¿Os acordáis? Muerte, resurrección. Muerte, resurrección. El bautismo señala a Jesucristo. El bautismo no nos salva, Cristo nos salva, y el bautismo es como un anillo de boda que representa, simboliza el matrimonio, pero el anillo no es el matrimonio. Y hoy, a partir del 1 hasta el versículo 6, Pedro da otro subpunto dentro del tema de Cristo, a saber, nuestra muerte al pecado. Y vamos a estar hablando sobre este tema a lo largo de las siguientes 3 o 4 semanas. Pues bien, Pedro está animando a una iglesia perseguida en Asia Menor, 5 iglesias, concretamente, a no tirar la toalla, a no venirse para abajo. Y sí que vamos a dividir el texto en esta mañana en 2 puntos. Solamente voy a hablaros sobre las primeras 2 cláusulas en esta mañana.
No voy a hablaros de la última cláusula del texto, ya que requiere de una predicación. Así que voy a hablaros en esta mañana de, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Esta última cláusula, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, es un texto difícil, espinoso. Y vamos a dedicar un sermón entero la semana que viene a esta cláusula. Así que hoy estaremos con las primeras dos cláusulas. Y la división en esta mañana es, uno, Cristo nuestro capitán, primer punto, Cristo nuestro capitán, y número dos, nosotros sus soldados. Así que número uno, Cristo nuestro capitán, y número dos, nosotros sus soldados. Bien, versículo uno, primer punto, Cristo nuestro capitán. 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos, el mismo pensamiento. Bien, está hablando sobre el sufrimiento de Cristo. ¿Es la primera vez que Pedro nos habla sobre el sufrimiento de Cristo? No, nos ha hablado sobre el sufrimiento de Cristo, tanto directa como indirectamente, 7 veces hasta esta predicación. En el 1:2 dice que hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo, aludiendo a su sufrimiento. En el 1:11, el Espíritu reveló de antemano los sufrimientos del Mesías. El 1:19 dice que el Cordero predestinado nos compró con su sangre, sufrimiento. El 2:4 dice que Cristo es la roca desechada, rechazada por los hombres. 2:7-8 dice que Cristo es la piedra que los edificadores desecharon, rechazaron, menospreciaron. El 2:21-24 es una exposición de Isaías 53. Cristo ha muerto por los pecados. Y el 3:18 que la hermana ha leído, 3:18 dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Es como si Pedro estuviera obsesionado con el tema del sufrimiento de nuestro Salvador. Ahora bien, hay que recalcar que Pedro también habla sobre la glorificación de Cristo. No solamente habla sobre la humillación, sino sobre la glorificación de Cristo. Por ejemplo, en los primeros 3 capítulos que hemos predicado, Pedro habla 4 veces sobre la resurrección de Cristo. También nos dice de que Cristo ascendió y se sentó a la diestra del Padre, que vimos la semana pasada en el 3:22. Y también habla de la segunda venida 2 veces, en el 1:7 y en el 1:14. Y hay un versículo muy bueno en el 1:11-12, donde habla de los sufrimientos y las glorias de Cristo. El Espíritu anuncia de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Así que Pedro habla del sufrimiento de Cristo y de la glorificación. Cristo tiene 2 estados, el estado de humillación y el estado de glorificación, exaltación. Y Pedro entonces está diciendo a los hermanos, pues si Cristo ha sufrido, es lógico, es normal, es natural que vosotros también padezcáis por causa del Señor Jesucristo. Pero, hay una gran diferencia entre el sufrimiento de Cristo y el nuestro. La diferencia fundamental es que el sufrimiento de Jesús es expiatoria y vicaria. ¿Qué quiere decir expiatoria? Quita el pecado. Tú no quitas el pecado. Tú no puedes limpiar a nadie por sufrir. Cristo sí. Y es vicaria. ¿Qué quiere decir vicaria? Sustituto. Tú cuando sufres no estás sufriendo por los pecados de otro. Tú no puedes ocupar su lugar. Cristo entonces sufre y tú y yo sufrimos. Pero Cristo sufre de una manera muy diferente, ya que se trata de sufrimiento expiatoria y vicaria. Nadie aquí puede sufrir de manera expiatoria ni vicaria. Tú y yo, por mucho que suframos, no podemos limpiar a nadie. Nuestra sangre no hace expiación por el pecado, porque somos malos, malvados, degenerados, perversos por naturaleza. Pero Cristo es impecable, glorioso, santísimo, magnífico, hermoso y bello. Por esta razón, Cristo sí puede hacer expiación por nosotros. Así que, al tocar este sagrado tema del sufrimiento del Señor mencionado aquí en el versículo 1, Pedro tiene todo el Antiguo Testamento en mente. Porque no solamente Isaías 53, sino todo el Antiguo Pacto profetizaba acerca del sufrimiento del Mesías. Hace unos, no sé cuántas semanas, os puse una lista aquí de 20 versículos sacados del Antiguo Testamento
que se cumplieron al pie de la letra en la vida de Jesús. No solamente Isaías 53, hermanos. Todo el Antiguo Testamento da testimonio de que el Hijo de Dios tenía que sufrir. Y por esta razón, cuando Jesús resucita, se topa con dos tíos en el camino a Emaús. Están hablando de Jesús de Nazaret. Y piensan que no puede ser el Mesías porque Él ha sufrido. ¿Y Jesús qué dice? Él dice, oh, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y luego que entrara en su gloria? Y Jesús, comenzando con Moisés y yendo por todos los profetas, daba testimonio de cómo Él tenía que sufrir. Hermanos, Cristo tenía que sufrir. Cristo tenía que padecer. Y Pedro está diciendo lo mismo en la iglesia perseguida de Asia Menor. Es normal que sufráis. Si vosotros pensáis que Dios os ha abandonado por vuestro sufrimiento, no habéis entendido la voluntad de Dios. El Espíritu Santo podría decirte, oh insensato, oh tardo de corazón, ¿no es necesario que el pueblo de Dios sufra todas estas cosas y que luego entre en gloria? Hermano, antes de tú recibir la corona de gloria, tienes que llevar la cruz, sufrir, llorar con dolor y luego recibir la gloria venidera. Pablo dice, Filipenses 1:29, a vosotros os es concedido no solamente que creáis en Cristo, sino que padezcáis. Hay que creer en Jesús, hay que padecer por Jesús. Los que no quieren padecer no son discípulos del Señor. Cristo sufre por nosotros y ahora somos llamados a sufrir por amor a Él. Y de hecho Jesús es quien nos llama a sufrir, es Él mismo, no es un predicador, no es una iglesia evangélica. Cristo nos dice textualmente, Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Cuando Cristo alude a la cruz, conlleva rechazo social, marginación, ser un objeto de burla, ser rechazado. Hoy día en España la gente usa una expresión de manera muy incorrecta, ¿no? Esto es un calvario. Esta gripe que tengo es un calvario. Esta pierna que tengo, esto es un calvario. No, lo siento. La cruz conlleva rechazo social. No estamos hablando de aquí de enfermedades físicas. No estamos hablando de enfermedades psicológicas. Tanto los cristianos como los no cristianos padecen estas cosas. Cuando hablamos de la cruz de Cristo, estamos hablando de sufrimiento por causa de su palabra, por causa del Evangelio. Sufrimiento que no tendríamos que enfrentar si no fuésemos discípulos de Cristo. Es esta clase de sufrimiento que Dios recompensa grandemente. Dice la palabra de Dios, el que no lleva su cruz, el que no quiere ser rechazado, el que no viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y Cristo también dice, el siervo no es mayor que su amo. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. La promesa de Dios, la promesa del Señor Jesucristo. Es aquí, hermanos, donde vemos quién es un verdadero discípulo y quién es un pagano humanista vestido de evangélico, vestido de cristiano. El discípulo es aquel que abraza el vituperio de Cristo y sale del campamento sufriendo por causa del nombre del Señor. Y cae mal a todo el mundo y le da igual porque ama tanto al Señor. Pero el pagano humanista, vestido de cristiano, está en la iglesia utilizando a Jesús como un medio para alcanzar su propio fin. Hay gente en la iglesia que no está en la iglesia por amor a Dios. Está en la iglesia por felicidad, por realización personal, por encontrar un novio, una novia, un marido, una esposa. Algunos quieren un puesto visible dentro de la iglesia para que todas las miradas se fijen en ellos. Usan a Cristo, utilizan a Cristo como un medio para alcanzar sus sueños. No son discípulos del Señor. Hay que tener mucho discernimiento. Hermano, hermana, tened mucho cuidado con convertir vuestros ministerios en ídolos. Martin Lloyd-Jones estaba en su lecho de muerte y se acercaron a él. Y un hombre le dijo, doctor Martin, usted está a punto de morir. ¿No le da pena que usted nunca va a poder volver a predicar otro sermón?
Y Martin Lloyd Jones contestó diciendo, oh, yo no bebía para predicar, yo bebía para Jesucristo. Hermanos, si yo nunca subiera a predicar otro sermón, si Dios me enviase una enfermedad terrible esta semana, cerrándome la boca, yo sería el hombre más bienaventurado, más feliz que hay sobre la faz de la tierra, porque la sangre del unigénito Hijo de Dios fue derramada por mi asqueroso y malvado pecado. Cristo es el Señor. Que nada ni nadie ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón. Hay que ejercer mucho discernimiento. En la iglesia hay discípulos, sí, pero también hay paganos humanistas buscando sus propios beneficios. El discípulo ama al Señor porque Él es su gran perla de precios. Es su todo en todo. Ama al Señor con todo su corazón. Y recordad, hermanos, en este primer punto, cuando somos llamados a sufrir por Cristo, Jesús no te está pidiendo que tú hagas nada que Él primeramente no haya hecho. Él dio su vida y por lo tanto te llama a ti a hacer exactamente lo mismo. Él se humilló. Y en Navidad vimos 5 pasos en la humillación del Señor Jesús. Primero, su decisión desde antes de la eternidad de encarnarse. Humillación. 2, cuando se encarna hace 2000 años en el vientre de la Virgen María. 3, todos sus padecimientos desde la cuna hasta la tumba. 4, su muerte expiatoria. Y número 5, su sepultura, su entierro. No hay nadie que haya sufrido tanto como el Señor Jesús. Y lo más maravilloso es que Él lo hizo por amor a nosotros, su pueblo. Él ha padecido en la carne, hermanos, pero lo ha hecho por amor a nosotros. Cristo ha padecido, afirmación histórica. Por nosotros, doctrina celestial. Cristo ha padecido por su hermoso pueblo. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor pone, da, entrega su vida por las ovejas. Juan 10, versículo 11. Cada vez que piensas, hermano, en el sufrimiento de Cristo, dale gracias. La sangre fue derramada por amor a ti. Él quería comprarte para que tú fueses un heredero de la gloria venidera. Y por eso dice en Lucas 9, versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en que Cristo había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Fue a Jerusalén pensando en su esposa, en su novia, en su iglesia, en hombres y mujeres de todas las lenguas y tribus y naciones. Y Él iba a dar su vida por ellos en la cruz. Cristo te ama, hermano, con un amor bíblico, un amor fiel. No un amor sentimentalista, romántico del siglo XXI que dura 2 meses o 3 meses. Cristo te ama con un amor eterno desde la eternidad hasta la eternidad. Es un amor leal, un amor fiel, un amor varonil, un amor que se sella con sangre derramada. Oh, hermano, hermana, eres grandemente atesorado en esta mañana. Eres grandemente estimado, eres grandemente amado por tu glorioso Salvador. Cristo ha padecido por ti, por el gran amor con el cual te ha amado desde antes de la fundación del mundo. No mereces nada, y sin embargo, Él te lo da todo. Alabado sea el Señor Jesucristo. Él, con razón, es nuestro capitán. Nuestro capitán. Y ahora el segundo punto, y vamos a dedicar más tiempo al segundo punto en esta mañana. Cristo ha padecido por nosotros, Él ha sufrido, y ahora la implicación, la consecuencia. Vosotros también, armaos del mismo pensamiento. Puesto que Cristo ha padecido por vosotros, armaos también del mismo pensamiento. Cristo, nuestro capitán, gloria a Dios, ha muerto por amor a nosotros. Cristo ha sufrido. ¡Qué consuelo! Cristo no es un filósofo pagano como Sócrates, Platón, Aristóteles, que nos enseñan pero no derraman sangre por nosotros. No es como un filósofo moderno, como Nietzsche, como Kant, como Hume, como Sartre, Russell, no. Nos enseñan, pero no derraman su sangre por nosotros. Cristo enseña y da su vida, porque es la segunda persona de la bendita Trinidad. Y ahora, hermanos, ¿qué está haciendo Pedro? Pedro está pensando en Cristo, el sufrimiento de Cristo, y sabe que la iglesia en Asia Menor está sufriendo. ¿Y ahora qué va a hacer? Va a emplear el ejemplo de Cristo y su sufrimiento para animar a la iglesia a seguir las pisadas del Señor Jesús. Pedro no dice,
Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros podéis entregaros a una vida de ocio, de entretenimiento, de risas, de sofá, abrazando vuestra santísima almohada y vuestro sagrado colchón. No. El ejemplo de Cristo sirve para que tú y yo también suframos por amor a Él, andando en fe. Cristo no es un filósofo, no es un académico. En el mundo de la academia, ¿qué importan? Pensamientos, conceptos, ideas. Tu profesor universitario quiere que pienses, pero le da igual cómo vives. Él es un simple hombre que se esconde en una torre de marfil, alejado de la cruda realidad de la calle. Pero Cristo te llama a derramar tu sangre en el mundo real. Cristo no sufrió de manera filosófica, metafísica. Él sufrió en una ciudad real llamada Jerusalén. Derramó sangre real. Su cadáver real fue colocado en una tumba real. Y el discípulo de Cristo tiene que ejercer fe en el mundo real. ¿Por qué digo esto? Hoy día se está dando un fenómeno de académicos cristianos online, redes sociales, páginas web. Algunos tienen cientos, miles de seguidores y están toda la semana discutiendo sobre teología, disputas que no edifican. Y luego en sus iglesias locales, nadie sabe quiénes son. ¿Quiénes son estas personas? Pero entre semana son unos expertos compartiendo ideas y conceptos, pero no saben cómo se llaman las viudas de su iglesia local. Hermano, Dios te libre, Dios me libre de ser un simple académico, un simple teólogo. Necesitamos vivir con el pueblo de Dios, sufrir en el mundo real, vivir en el mundo real, con una congregación real, con personas con nombres y apellidos. No podemos escondernos en un falso mundo digital, creyéndonos seguidores de Jesucristo. Cristo sufre y por lo tanto somos llamados a sufrir. Ahora bien, no estamos en contra de teología ni de disputas teológicas. Yo amo la teología, enseño teología, pero hace falta andar con el pueblo de Dios. Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. ¿Cómo puedes gozarte con los que se gozan si no estás con el pueblo de Dios? ¿Cómo puedes llorar con aquellos que lloran si no sufres con los hermanos en la fe? Cuando Cristo te llama a sufrir, habla de sufrimiento real, literal. Sufrimiento que te duele. No alguien criticándote en las redes sociales. Dolor, incluso en la familia. Dice Jesús, Mateo 10:36. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Padre contra hijo, hija contra madre. Esto duele. Esto no es una crítica en las redes sociales. Esto duele. Como nada, hermanos. Sufrimiento en el seno de la familia. Cristo aquí está aludiendo a situaciones palpables, reales, situaciones dolorosas que van a asfixiar nuestro corazón, que van a ser como tener un cuchillo clavado en el costado o ahí en la espalda. Pero dice Pablo, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo sufría en el mundo real. Y esto es lo que tenemos que nosotros abrazar. Vosotros también. ¿Por qué pensáis que dice también? Exactamente. Ya que Cristo ha hecho esto, pido disculpas por la voz. Nosotros también hemos de hacer exactamente lo mismo. Sufrir por Él. El cristianismo, pues, hermanos, no es para mariposas, sino para soldados. Y Cristo dice en Mateo 10:34, no he venido para traer paz, sino espada, espada. He venido a dividir. Y ya que nuestro rey es un guerrero, tú y yo también somos soldados. Frank, voy a pedir tu ayuda. Tenemos aquí cuatro textos del Nuevo Testamento que resaltan la naturaleza de luchador, del cristiano. Voy a coger la micro, ¿sí? Lo pones, hermano, los cuatro textos. Thanks. Gracias.
Bueno, primer texto, si alguien puede buscarlo, Efesios 6:10. Efesios 6:10. Sí, y si alguien podría leer, sigue, hermano. Sí, Efesios 6, del 10 al 18, que alguien lo lea porque yo no puedo. Amén. 6, parte de esta armadura. 14, ceñidos los lomos con la verdad. 14, vestidos con la coraza de justicia. 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 16, el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno. 17, yelmo de la salvación. Y 17, la espada del Espíritu, que es la palabra. Y finalmente, versículo 18, si puedes leerlo de nuevo, hermana. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y con las 6 partes de armadura, orando constantemente por el pueblo de Dios. No somos llaneros solitarios, peleamos juntos, andamos juntos, oramos los unos por los otros. 6 cosas nombradas por Pablo: verdad, justicia, evangelio, fe, salvación, palabra de Dios. Verdad, justicia, evangelio, fe, salvación y palabra de Dios. Habría que dedicar un sermón a cada parte de la armadura. Y a lo mejor un día lo haremos. Las primeras 2 cosas. Verdad, justicia, tiene que ver con la esfera ética. Ser una persona íntegra, recta. No un hipócrita. Los hipócritas no pueden pelear en el ejército de Dios. Pablo habla de Demas. Demas me ha desamparado amando este mundo. 2 Timoteo 4:10. Los hipócritas no pueden pelear. Si vamos a pelear como soldados, hay que ser íntegros, andando en verdad y también justicia. Justicia tiene que ver con buenas obras. Ayudar a la gente. Ser buena gente. Fructífera. 1 Pedro 2:12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Si alguien podría leer, porfis, 1 Pedro 2:12. Amén. Andamos en buenas obras, el enemigo no nos puede criticar. Verdad y justicia. Las segundas 2 cosas. Tenemos el evangelio. ¿Dónde está el evangelio? Según Efesios 6, ¿dónde está el evangelio? Los pies. Hermano, si no tienes pies, ¿qué no puedes hacer? No puedes andar. Los pies dan dirección a todo el cuerpo. Y con razón la iglesia está fundamentada en el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado por amor a los impíos. Si no tenemos este mensaje claro, no hay orden, no hay estructura en nuestra vida. Evangelio, Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado por mí. Si tú estás pasando por una racha de tibieza espiritual, predícate el evangelio todos los días y varias veces al día. El evangelio a los pies. Y ahora en cuarto lugar tenemos el escudo.
de la fe. ¿Para qué sirve el escudo? Apagar los dardos del maligno. No es verdad, hermano, que tú empiezas a sufrir, se te va la voz y piensas, Dios me ha abandonado. Y la fe que dice, no, Dios sigue en el trono. Dios está obrando en esta situación. Ve la mano del Señor. ¿Acaso no es cierto? Cuando sufrimos, padecemos, la primera idea que nos viene a la mente es, Dios me ha abandonado. Con la fe podemos vencer este susurro diabólico. Número 5, el yelmo de la salvación. O, en palabras de Hendrickson, la seguridad de la salvación. Si tú y yo disfrutamos de la seguridad de nuestra salvación, podemos estar firmes en el Señor. Si no tenemos la seguridad de la salvación, no podemos andar con convicción en el Señor. Es vivir una pesadilla constante y continua. ¿Cómo puedes tú saber que de verdad eres salvo? ¿Cómo puedes tú disfrutar de esta experiencia, la seguridad de la salvación? Pues pensando en las grandes promesas de Dios. Piensa en la intercesión de Jesucristo. Él está a la diestra intercediendo por ti. Así que descansa, hermano. Recuerda lo que Cristo cumplió en la cruz. Consumado es. Examina tu vida. Y si ves que hay fruto, sabrás que eres una persona regenerada. Es más, el Espíritu puede dar testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. Y cuando tengas esta plena convicción de tu salvación, puedes ser valiente en el Señor. Y luego, después de hablar del yelmo, nos habla de la bendita, infalible, inerrante, inspirada, gloriosa palabra de Dios. Es la espada. A mi esposa le encanta hacer las compras en Lidl. Pido disculpas a Frank, que está en Mercadona en estos días. Ayer entré en Mercadona buscándote negro, desesperado. Había dado 15 vueltas a la tienda. Señor, ayúdeme, Señor. Y apareció un angelito. Frank Escobar, ¿qué quieres, Will? Y me enseñó dónde estaba el té negro. El Señor te dé 12 hijos, hermano. 12 hijos. Mi esposa le encanta entrar en Lidl. Porque en Lidl, si habéis entrado, hay una máquina cuando entras por la puerta. Metes el pan y la máquina, ¡fium! 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 Yo estoy fuera cogiendo el carro, mi esposa ahí, ¡fua! Cortando el pan, cortando el pan. Hermano, hermana, en esta mañana tú tienes un arma que puede cortar al diablo en pedazos, en trozos, la palabra de Dios. Cita las escrituras, escrito está, y Satanás tiene que salir huyendo. Daros cuenta, hermanos, que tú y yo tenemos una espada. No tenemos dardos. ¿Quién tiene dardos? Según Efesios 6, el enemigo. ¿Qué es la diferencia entre un luchador que tiene espada y uno que tiene dardos? O sea, que tiene dardos, está en una distancia segura, lanzando con miedo. Pero el que tiene espada es valiente y pelea cara a cara. El diablo, hermanos, sabe que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, y te está atacando desde la distancia. Pero tú no tienes dardos. ¿Dónde está el diablo? Tú tienes una espada. Ven aquí, Satanás. ¿Dónde estás? Tengo un regalito que darte. Nosotros tenemos una espada, la palabra del Señor. No tengas miedo al diablo. El que está en ti es 100 millones de veces más grande y poderoso que el diablo. Dios nunca ha dicho en la Biblia que tengamos miedo a Satanás ni al diablo. Y cada vez que hablamos del diablo, enseguida tenemos que agregar, sí, el diablo a quien Cristo derrotó, el diablo a quien Cristo machacó, el diablo a quien Cristo derribó. Entender que Satanás ha perdido la batalla. Cristo le dio un golpe mortal. Está sangrando a punto de perecer. Tú y yo tenemos espada, hermanos. Usemos la espada de la palabra. Efesios 6, pues, es una clara muestra de lo que Pedro nos enseña. Somos soldados. Si alguien podía buscar texto número 2, pelea la buena batalla, 1 Timoteo 6, 12. Cristianismo es una fe para luchadores, para soldados.
no es para muñecas, es para luchadores y guerreros. Hay que pelear. Pablo, un siervo de Dios, animando a un joven, Timoteo, misma edad que yo. ¿Cómo anima a Timoteo? Pelea, pelea, pelea. Podemos estudiar 9 problemas en la iglesia de Éfeso. Y la respuesta de Pablo es pelea. Aquí tenéis la lista. Hay algunos Timoteo enseñando fábulas y genealogías interminables. Pelea. Hay algunos que se dedican a promover disputas en vez de edificación. Pelea, Timoteo. Estás rodeado de transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros. Pelea, Timoteo. ¿Están algunos como Himeneo y Alejandro blasfemando? Pelea, Timoteo. ¿Se están apostando muchos de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios? Pelea, Timoteo. ¿Algunos te están criticando por tu juventud? Pelea, Timoteo. Algunas están andando de casa en casa siendo ociosas. Y no solamente ociosas, sino chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Pelea, Timoteo. ¿Están algunos oponiéndose a la sana doctrina? Pelea, Timoteo. ¿Han caído los ricos de tu congregación en tentación y lazo, hundiéndose en destrucción y perdición? Pelea, Timoteo. Pelea, pelea, pelea. ¿Cuántas razones, hermano, tendría Timoteo para salir del ministerio y dedicarse a vender juguetes en el centro de Almería? Pelea, pelea, pelea. ¿Pablo no ofrece al joven una visión romántica de la vida cristiana? Timoteo, hay problemas, más problemas van a venir. Pelea, pelea. Y el Espíritu Santo te dice, hermano, en esta mañana, pelea la buena batalla de la fe. Ramón, pelea. Carolina, pelea. Miguel, pelea. Paco, pelea. Ignacio, pelea. Para la gloria de Dios, sois soldados del Señor. Texto número 3, 2 Timoteo 2, 3, porfis. Segundo de Timoteo es la última carta redactada por Pablo. Está a punto de morir, ser ejecutado bajo Nerón. Y lo último que hace es animar a un joven predicador para que siga adelante en la fe. Ya había dicho en la primera carta unos años antes, pelea la buena batalla. Y ahora dice Timoteo, sufre penalidades, sufre persecución, sufre el odio, sufre las risas de los incrédulos, sufre las críticas injustas, soporta las aflicciones. En ningún momento Pablo dice que todo va a salir bien, con rositas y este mundo va a ser magnífico. No, va a haber problemas y luchas y tú y yo tenemos que pelear. En 2 de Timoteo hay 4 problemas. 1, algunos seguían las profanas y vanas palabrerías que conducían a la impiedad. 2, algunos habían negado en la iglesia la doctrina de la resurrección. 3, los falsos profetas iban de casa en casa engañando a las mujeres. Y 4, muchos ya no soportaban la sana doctrina, teniendo comezón de oír. ¿Y cómo anima Pablo a su siervo Timoteo? Sufre penalidades, sufre, llora. Hijo, vas a tener el corazón destrozado, reventado. Vas a tener semanas enteras llorando, pero pelea. Sufre penalidades, sé valiente, no te vengas para abajo. Eres un guerrero del Señor Jesús. El cristiano es llamado a esperar dificultades y complicaciones. Y finalmente, el ejemplo de Pablo, 2 de Timoteo 4, 7, porfa. He peleado la buena batalla, Timoteo. Sus últimas palabras, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así se muere un varón de Dios. Así se muere un hombre del Señor con las botas puestas. Y mi oración por vosotros como pastor en esta mañana es que cada uno en su lecho de muerte puede decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo sabe que está a punto de morir, sabe que Nerón se está acercando y quiere gastar sus últimas palabras en un joven, un predicador que no era muy conocido, y Pablo invierte en él. Sigue mi ejemplo, sigue el ejemplo de Pablo. Cuando tú te mueras, hermano, que tu mujer y tus hijos te vean a ti como un soldado
del Señor Jesucristo. Que tú seas un ejemplo de denuedo para tu familia, de valentía, de entrega. Y en el día de tu muerte, que pueden decir: hoy se ha muerto un soldado en Israel. Hoy se ha muerto un guerrero del Señor. Sí tenía luchas, pero él venció y peleó hasta el fin. Dios haga de todos nosotros aquí fieles soldados de Dios. Yo quiero morir con las botas puestas. Yo quiero morir peleando la buena batalla. Yo quiero presentarme delante de Dios con cicatrices y marcas, señales de que he amado a mi Señor. Yo quiero que mi esposa me vea muriendo como un soldado de la fe, siendo fiel hasta el fin. Quiero morir como Eleazar. Dice en 2 Samuel 23, versículo 10. Los filisteos venían a atacar a David. Y de repente sale Eleazar con la espada. No dice que Eleazar se escondió enviando un WhatsApp a su mamá, pidiéndole que viniese a darle un besito y que le cantara una canción de cuna. Salió Eleazar con la espada de Dios. Y dice el versículo 10. Eleazar hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada. Quedó pegada su mano a la espada. Y aquel día el Señor dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de Eleazar tan solo para recoger el botín. Oh hermano, que esta palabra esté anclada en tu alma. Pelea hasta el fin como Eleazar. No te escondas. Sé valiente. Pelea cara a cara. Sal al encuentro y pelea para la gloria de Dios. Que tu mano esté pegada a la espada del Espíritu Santo. Y así se murió Pablo, soldado de la fe, fiel hasta el fin, luchando contra el príncipe de la potestad del aire. Pablo murió como un soldado. Pedro murió como un soldado. Timoteo murió como un soldado. Cristo murió como un soldado. Y aquí estamos 2000 años después recogiendo el botín de su labor. Y Pedro dice a la iglesia de Asia Menor: haced lo mismo. Sufrid también. Sed valientes. Sed soldados. No tiréis la toalla. Y si Dios nos lleva a nosotros a dar nuestra vida por Él, Él se encargará de levantar nuevas iglesias de nuestra sangre. Tertuliano dijo: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. El diablo no puede acabar con la iglesia. Y si nosotros vamos a morir, pues el avance, la obra del Señor va a seguir avanzando sí o sí. Pase lo que pase contigo, hermano, el evangelio va a avanzar. Satanás no va a frustrar los propósitos de Dios. Y como oró Guzmán en esta mañana, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la obra de Cristo. Aquí, hermanos, para acabar, tenéis 10 citas de Juan Pérez de Pineda. Él era un predicador del siglo XVI, fuertemente perseguido. Y él escribió una famosa carta a los hermanos perseguidos de España, llamada la Epístola Consolataria. Creo que está bien dicho. La Epístola de la Consolación. He escogido de este libro 10 citas para que tú veas lo que hizo aquí en España un hombre de Dios como Pablo, animando a la congregación como la de Asia Menor. Cita número 1. Y él está hablando a una iglesia local. Yo creo que muchos de vosotros al leer estas citas vais a poneros a reprender al diablo. Pero nosotros somos muy egocéntricos. Mucha autocompasión en el siglo XXI. Yo. Tenemos que pensar como soldados. Frase número 1. Él está escribiendo una iglesia perseguida en España. Nadie podrá tocar a sus llamados y escogidos sin que Dios lo quiera y lo mande. Pase lo que pase contigo, Dios está en el trono. Número 2. No nos detengamos, pues, ni pongamos los ojos en los que nos afligen. No son sino instrumentos que Dios usa. Son varas y ministros de su voluntad. Por lo que Dios hace con nosotros es para bien. Lo que ellos pretenden es para mal. Como José en Egipto. Lo que vosotros quisisteis hacer para mal, Dios lo ha hecho para bien. Tener una mentalidad de soldado, no de autocompasión. Número 3. Dios es el autor de nuestras aflicciones y cruz. Y si las tomamos de su mano, nos serán de salud. No es el diablo quien nos diga: tomad vuestra cruz. Es Cristo quien nos llama a llevar la cruz. Número 4. Somos singularmente privilegiados de Dios si sufrimos por su causa. Número 5. Más útiles son las tribulaciones que las prosperidades. Poca gente predicaría esto en el siglo XXI. Poca gente predicaría esto. Número 6. Estamos armados con la armadura de los apóstoles.
desechemos toda confianza humana y con nuestras aflicciones y muerte son destruidos los enemigos y contradictores del Evangelio. 7. Si miramos a Jesucristo, necesariamente seremos por Él fortalecidos para no desmayar y poder estar firmes contra todo mal. 8. Lo que ahora padecemos es el camino para ser glorificados. No podemos recibir la corona sin primeramente cargar la cruz de Cristo. Número 9. A los que confían en Dios, nada les puede dañar, sino que todo lo sirve para bien. Todo, las aflicciones, la persecución, las lágrimas, el corazón reventado y deprimido, todo te va a servir para bien. Y a los que son enemigos del Evangelio que hoy, burladores, que no amáis a Dios, todo os servirá para mal, sí o sí. Y número 10, muy fuerte y mi favorito. No será estéril vuestra muerte. Está escribiendo una iglesia local. Imaginar que un pastor nos escribe esta carta y ahora os la estoy leyendo. Hermanos de Almería, no será estéril vuestra muerte como no fue la de Jesucristo, cuyas pisadas seguís. La ceniza de vuestros cuerpos, Dios la hará fructificar y ser materia de muchos hijos fieles para que muchos abran los ojos para ver a Dios y conocerlo por Padre. Si tenemos que derramar nuestra sangre, tengamos por seguro que Dios convertirá nuestra sangre en nuevas iglesias. Su evangelio avanzará sí o sí. Esto es lo que cuenta. Y Juan Pérez, antes de acabar el libro, cita el ejemplo de un padre de la iglesia llamado Ignacio. No Ignacio de Agua Dulce, Ignacio de Antioquía. Y dice la palabra, bueno, la palabra de Dios, dice el texto de Pablo, vuestro paisano. Ignacio, oyendo bramar a los leones, aparejados para ejecutar la sentencia de muerte, dijo con alegría. Un hombre delante de dos leones con alegría habla. Trigo soy de Jesucristo. Ahora seré molido entre los dientes de los leones para ser hecho pan limpio y suave al Señor. Así se muere un varón de Dios. No tenemos miedo a los leones, no tenemos miedo a Goliat, porque pase lo que pase con nosotros, estamos a salvo, porque el nombre de Cristo va a seguir avanzando en todas las naciones. Un varón o una mujer de Dios muere con gozo y gratitud y alegría en el corazón. Entonces la gran pregunta que tengo que haceros antes de concluir este mensaje en esta mañana es: ¿tenéis la misma mentalidad de Jesucristo? ¿Tienes tú la misma mentalidad de Jesucristo? Aquí Pedro, todos los comentaristas dicen que cuando Pedro emplea el verbo aquí, armaos, término militar, término de guerra, y apóstol Pedro emplea un término militar. Hermanos, somos un ejército aquí, somos soldados, hay orden y hay estructura. Aquí no puede haber lugar a la carne, no puede haber autocompasión. La autocompasión ha paralizado la iglesia contemporánea. Necesitamos recuperar la mentalidad de ser unos soldados de Cristo, a sufrir, no huir del sufrimiento, sino abrazar el vituperio por el nombre del Señor. Te pregunto, ¿tienes tú esta misma clase de mentalidad? ¿Estás viviendo para ti, tu propio beneficio, tus cosas, o estás de verdad centrado en la gloria del Señor Jesucristo? ¿Estás dispuesto a ser presentado ante los leones como Ignacio de Antioquía, o saldrías corriendo para salvarte la vida? Somos un ejército, somos el pueblo de Dios, somos soldados, tenemos que pelear para la gloria del Señor. Recordad los cuatro pasajes de Pablo. 1, la armadura de Dios. Verdad, justicia, evangelio, fe, salvación, palabra de Dios. Recordemos el pasaje de sufrir penalidades como buenos soldados. Recordemos las palabras de Pablo, he peleado la buena batalla. Recordar las 10 citas del hermano Juan Pérez de una iglesia perseguida en España. Y cómo necesitamos esta misma mentalidad en el siglo XXI. Oh, Dios te libre, hermano. Dios te libre del egoísmo. Dios te libre de ser un pagano humanista vestido de cristiano. Dios te libre del ombligocentrismo. Dios te libre de la autocompasión. Coloca tu mirada en el Señor, en su trono, en su gloria, en su palabra, en su nombre. Que seamos una iglesia cristocéntrica en esta mañana para la gloria de nuestro capitán. Leamos el texto por última vez. 1 de Pedro 4:1. Soldados del Señor, soldados del Señor. Dice lo siguiente:
puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Hoy hemos hablado de dos grandes verdades en esta mañana. La primera verdad, Cristo, nuestro capitán. Vimos que Cristo ha sufrido por nosotros, derramó su sangre de manera expiatoria y vicaria. Y este llamamiento al sufrimiento divide entre los verdaderos discípulos y los paganos humanistas que no aman a Dios. El discípulo abraza el sufrimiento y el dolor porque ama a Dios por encima de todas las cosas. Y número dos, hemos hablado de nosotros, sus soldados. Pedro emplea terminología militar porque somos llamados a luchar, a pelear la buena batalla como Pablo, Timoteo, Pedro y Cristo. Y hermanos, si tantísimos hermanos nuestros en el mundo están actualmente sufriendo por la fe en Corea del Norte, Afganistán, Pakistán, Irak, Irán, Somalia, Sudán, Eritrea, Nigeria, la China, la India, ¿cómo no vamos a sufrir por amor al Señor? Mi oración en esta mañana es, Señor, líbranos de la autocompasión. Líbranos del egocentrismo. Líbranos de solamente hablar de yo, yo, yo. Y empecemos a tener una mentalidad de sufrimiento por el nombre del Señor Jesús. Después de esta predicación, hermano, hermana, no te acerques a la primera persona contando tus penas y tus luchas. Acércate a la persona hablando sobre la gloria del Señor Jesucristo, el poder de la palabra y el poder de su resurrección. Seamos soldados en esta mañana. No somos mariposas. Somos llamados a ser soldados. Oremos a Dios en esta mañana y Dios nos dé gracia del Espíritu Santo para poder andar en esto para la gloria de Cristo. Oremos al Señor en esta mañana. Gracias, Padre, por la predicación de la palabra, Señor. Gracias por el texto bíblico. No pensé que iba a poder acabar la predicación en esta mañana, pero gracias, Señor, por haberme ayudado con la voz y la garganta, Señor. Gracias porque has podido decir las cosas muy claras, Señor, al pueblo. Y te pedimos, Señor, que ahora sean fructíferos, Señor, en el corazón de cada uno, Dios. Señor, en primer lugar, queremos darte gracias por nuestro capitán, Jesucristo. Alabado seas por su muerte expiatoria y vicaria. Señor, Él ha padecido por nosotros en la carne. Y, Señor, te damos tantísimas gracias, sabiendo que no merecemos nada de tu parte. Alabado seas por Cristo, por el Evangelio. Y en este Evangelio estamos gozosos, felices, como oró Loli en esta mañana, Señor. Nos gozamos con gloria inefable, Señor. Gracias a ti por el Evangelio de Cristo. Pero, Señor, ahora hemos entendido que tú no simplemente has sufrido con el fin de, bueno, animarnos. Tú, según Pedro, has sufrido con el propósito de que nosotros también suframos y padezcamos. Señor, queremos ser discípulos auténticos, verdaderos, regenerados en esta mañana. Señor, yo no soy el Espíritu Santo. Yo no veo con tus ojos, Señor. Yo no tengo el discernimiento como lo tienes tú. Y a lo mejor, Señor, en nuestra congregación local hay paganos humanistas vestidos de cristianos. Y, Señor, te pido en esta mañana que tú estés obrando en cada corazón, Señor, directamente. Porque hay cosas que yo no veo como pastor y tú sí ves. Señor, si hubiera gente aquí en esta iglesia usando de a ti como un medio para alcanzar sus sueños, o para tener un novio, una novia, o realización personal, o felicidad, o éxito, influencia sociopolítica, un ministerio público, Señor, lo que fuese, oh Dios, te pido que estés, Señor, dando convicción de pecado en esta mañana, produciendo conversión auténtica. Queremos ser verdaderos hijos de Dios, Señor. No nos permitas hacer de nuestros ministerios un ídolo. Haznos recordar las palabras de tu siervo Lloyd Jones, cuando decía, oh, pero yo no vivía para predicar, yo vivía para Jesucristo. Señor, si nos cierran todas las puertas y nunca volvemos a predicar, nunca volvemos a ministrar en público, enséñanos a estar plenamente satisfechos en Jesucristo, nuestra gloria, nuestro Rey, nuestro cántico, nuestro capitán. Señor, yo sé que aquí en el occidente no estamos sufriendo. Es cierto que nos tachan de santurones, evangelistas, se burlan de nosotros, tachándonos de la cosa, pero en realidad lo que sufrimos comparado con nuestros hermanos del siglo I no es nada. Lo que sufrimos comparados con los españoles en el siglo XVI no es nada. Oh Dios,
La oración que tengo en mi corazón desde ayer, Señor, líbranos de la autocompasión. Líbranos de siempre tener que ir contando a todo el mundo nuestras penas y nuestros dolores, Señor, y olvidarnos de que somos tus soldados, somos guerreros, somos luchadores. Y si tenemos que sufrir, pues tenemos que abrazar el sufrimiento con el fin de que tu propósito avance. Danos ojos celestiales. Quita nuestra mirada carnal, Señor. Quita todo lo que sea humano, Padre. Y danos una llenura del Espíritu Santo. Me acuerdo de los apóstoles siendo azotados por ti en el concilio. Y dice Hechos 5:41, salieron gozosos del concilio, habiendo sido tenidos por dignos de sufrir afrenta por el nombre del Señor Jesús. Oh Señor, te pido por la gracia de tu Espíritu Santo que tú conviertas nuestro sufrimiento en gozo, en alabanza, en gloria. No queremos escondernos del sufrimiento por tu nombre. No queremos escondernos de sufrir afrenta por causa de la palabra. Dios, danos valentía. Y como decía tu siervo D.L. Moody, yo no sé si podía ser un mártir para el Señor, pero si yo estuviera en una posición donde tuviera que entregar mi vida por causa de Él, seguramente Él me daría la gracia suficiente como para entregar mi vida. Señor, sabemos que no somos máquinas espirituales, no somos super ungidos, somos gente con aflicciones y problemas y pecados. Pero te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en nosotros este querer y este hacer. Haz de nuestra iglesia un ejército, Señor. Levanta soldados, Padre, y sobre todo oro por los padres de familia en esta mañana. Que no sean, Señor, pasotas. Que no pasen, Señor, de sus responsabilidades para con sus damas y sus hijos. Señor, que seamos soldados para tu gloria, dando un buen testimonio a nuestras esposas y nuestros hijos. Haznos entender que este cristianismo es para luchadores y guerreros, como Eleazar, que pelean hasta el fin. Oh Dios, haz de cada cabeza de hogar en esta mañana un soldado de tu ejército, con convicciones selladas en su alma por el Espíritu Santo de Dios. Levanta soldados en Almería, Señor, y que todos podamos morir con las botas puestas. Oh Dios, líbranos de la tibieza espiritual. Líbranos de dormirnos cuando estamos expuestos a tus cosas. Quita la dureza de nuestro corazón y aviva tu obra en medio de los siglos. Te pido por soldados en esta mañana. Te pido por soldados, Señor, y te pido por un ejército poderoso en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Sí, algunos hermanos quisierais levantar la voz con toda libertad en esta mañana, dando gracias a Dios por la palabra predicada. Oremos al Señor.